Cristiano Ronaldo humillado en la Liga de Camellos. Así es, en Arabia Saudí. Cristiano Ronaldo, primera eliminación con su equipo Al-Nassr. Así es, quedó eliminado de la Supercopa de Arabia. Así es, amigos, cayó ante el equipo de Al-Ittihad. 3-1. Cristiano Ronaldo estuvo cerca del gol, pero lamentablemente sus compañeros no le ayudan. Cristiano Ronaldo le dice adiós a la Supercopa de Arabia. Primera sesión del bicho. Sí. Y vamos a ver qué publican los principales diarios deportivos de todo el mundo. El diario Goal.com publica esto. Vamos a traducir. Dice: el Al-Ittihad elimina a CR7 y Al-Nassr se despide de la Supercopa de Arabia. Primera decepción de Cristiano Ronaldo. ¿Dónde se metió el bicho? Miren. En Argentina también se sienten decepcionados porque hoy fue el debut de un ex Boca Juniors. Así es, eso publica ESPN Fútbol Argentina. Debut y eliminación para Rossi. El Al-Nassr de CR7 cae 3-1 ante el Al-Ittihad y quedó fuera de las semifinales de la Supercopa de Arabia Saudita. Estoy como trabado hoy. Pitty Martínez también fue titular en el equipo derrotado. En Brasil, el diario TNT Sport Brasil publica, vamos a ver si me deja traducir la página. Bueno, no me la deja traducir. Dice: primera decepción de Cristiano Ronaldo con la camisa de Al-Nassr. Pierde las semifinales de la Supercopa de Arabia. Ah, bueno, qué fácil es leer portugués. Primera decepción de Cristiano Ronaldo en su nuevo club. Así publica la noticia el diario ESPN en México. Eliminado. Bueno, pero es que el equipo que perdió fue el Al-Nassr y le echan la culpa a Cristiano Ronaldo. Ahí sí no estoy de acuerdo. Dice: el Al-Nassr de Cristiano cae en semifinales de la Supercopa de Arabia. Recuerde que Cristiano Ronaldo no juega solo. CR7 jugó todo el partido, pero no pudo marcar. Por su parte, 13-5 scores. El primer golpe para Cristiano Ronaldo. Su equipo quedó eliminado de la Supercopa y no podrá cumplir su primer objetivo, que era quedar campeón. Sigue sin llegar a su primer gol oficial y quedará con las ganas de sumar un nuevo título en sus vitrinas. Inicio decepcionante. Uy, duro portal. Y vamos a México para el que dice el diario Record. Dice: lo perdió el Al-Nassr. Poco pudo hacer Cristiano Ronaldo en la caída de su equipo en la semifinal de la Supercopa de Arabia Saudita. CR7 fue titular, jugó todo el partido y portó el Getafe de capitán, pero hoy queda eliminado. Miren la carita de CR7. Dios mío, ¿dónde me metí? Y yo me despido, amigos, con lo que publica el diario DirecTV Sports. Al-Ittihad le ganó al Al-Nassr de CR7. Lo derrota 3-1 en el Kit Fan para avanzar a la final de la Supercopa Saudí, que definirá este domingo. El portugués tuvo una gran chance de marcar en el primer tiempo que el brasileño Goe le negó. Bueno, amigos, así publican la noticia los principales diarios deportivos de todo Latinoamérica de habla hispana. Bueno, amigos, nos vemos en un nuevo video de fútbol total. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. No olvides dejarle like al video y suscribirte, que es gratis. Nos vemos. Bye, bye.